Hola, bienvenidos al canal de Golden Tattoo. En este video vamos a ver los 10 consejos para hacerte tu primer tatuaje. Un tatuaje es una manera elegante de embellecer nuestra piel, de dotarla con un significado único. Pero si no se medita lo suficiente o se hace de cualquier manera, puede convertirse en un recordatorio permanente de una mala elección. A la hora de elegir el primer tatuaje, recomendamos siempre no ceder al impulso sin antes meditarlo. Si pretendemos que esté allí el resto de nuestra vida, es mejor gastar algo de tiempo en planificarlo. El primer consejo es prueba con un tatuaje pequeño. En un primer tatuaje es recomendable la mesura. No comenzar por tamaños grandes, zonas muy visibles o que sabemos que resultan más dolorosas para evitar una mala experiencia. Solicitar un diseño con una sola tinta puede ser una opción, ya que es la más sencilla de eliminar con el láser, en el caso de querer borrarlo en un futuro. Lo primero es escoger qué queremos, ya sea un dibujo, un retrato, una palabra o una letra japonesa. Merece la pena pensarlo, buscar tatuajes similares, preguntar a amigos y familiares qué opinan al respecto y darles unas vueltas no tiene nada de malo. Además, puede que nuestra primera idea no resulte ser la mejor. Hay gente que pasa mucho tiempo antes de decidirse, pero es un tiempo bien invertido a largo plazo. El segundo consejo es, elige bien qué zona del cuerpo quieres tatuarte. La respuesta depende de si se enfoca hacia el dolor, la visibilidad o el envejecimiento de la pieza o el estilo de vida. Respondiendo al primero, y si no te has tatuado antes, conviene evitar zonas en las que la piel es más fina y delicada, como la cara interna de las articulaciones, muñecas, rodillas, tobillos, brazos o muslos, o que queden muy pegadas al hueso, tipo la columna vertebral, costillas o el empeine del pie. En cuanto al envejecimiento y visibilidad, los resultados que mejor perduran son aquellos ubicados en zonas amplias y que evitan pliegues articulares, o que no están sometidos a cambios de peso bruscos, donde se hacen evidentes las estrías o deformaciones del diseño por estas variaciones. Y en cuanto al estilo de vida, no hay que olvidar que aunque el tatuaje está cada vez mejor aceptado socialmente y reconocido como una forma de arte en la piel, aún determinados trabajos u ocupaciones exigen dar un perfil en el que llevar marcado el cuerpo puede no encajar bien. Y en estos casos es mejor pensar en llevar tatuado una zona que permita poder ocultarlo fácilmente. Tercer consejo, ten en cuenta cómo es tu proceso de cicatrización. Sabemos que un tatuaje está sanando en condiciones favorables si en los primeros días comienza a formarse una leve costra en la zona de trabajo, sin rojeces, inflamación o dolor y escozor. Esto es una respuesta normal entre el primer y segundo día, sin que supure o sangre notablemente, y debe ir secando a lo largo de una semana aproximadamente con los cuidados higiénicos que el tatuador recomiende para cada caso. Esa postilla irá cayendo sola sin perder excesivamente tinta o pigmento, dejando a la vista una piel sana, sin fisuras, grietas o relieves en lugar de aplicación, sin úlceras ni excreciones. Cuarto consejo. ¿En qué época del año te lo estás haciendo? Se debe distinguir entre los cuidados precedentes al tratamiento que prepara la piel para el procedimiento y los cuidados posteriores. Para ambos casos, se debe evitar durante al menos una semana antes la exposición solar directa al sol o los rayos UV, sobre todo en verano, y cualquier medicación o tratamiento que modifique la coagulación de la sangre, así como sustancias excitantes como alimentos picantes, tabaco o alcohol, al menos las 24 horas previas a la cita. Tras la finalización del trabajo se han de seguir los consejos que el tatuador da en particular, además de eludir durante una semana la exposición solar directa, especialmente en verano, sin protección adecuada, los baños en piscinas o playas y en general sitios húmedos como saunas o tomar duchas largas, la sudoración excesiva por ejercicio físico, los cosméticos de cualquier tipo que no sean específicos para este cuidado, la falta de higiene o rascar o frotar o agredir la zona de la piel afectada. Quinto consejo, escoge a un tatuador adecuado. Escoger al tatuador adecuado es quizá uno de los puntos más difíciles y subjetivos, más aún si se trata de tu primer tatuaje y no tienes ningún tipo de experiencia.
Por supuesto, en primer lugar deberás investigar. Puedes recorrer los estudios de tu ciudad o buscar en la web para poder ver sus portafolios con sus trabajos previos y demás. En esta instancia deberás ser exigente, pues lo que estás comprando es permanente. Por más que seas un principiante, de seguro tienes un amigo o un conocido que tiene al menos un tatuaje. Una muy buena idea es pedir la ayuda, quitarte las dudas que puedas y escuchar cómo trabaja su tatuador. Viniendo al caso, hablar directamente con los diferentes tatuadores que visites es muy importante. Tener una buena relación con este será fundamental. Sexto consejo, no consumas alcohol o drogas antes de la sesión. Así como hay cosas que puedes hacer antes de tu primera sesión para pasarla mejor, hay otras que no puedes hacer si no quieres pasarla mal. Es en realidad muy extraño pensar que alguien quiera tener su primera sesión de tatuajes ebrio o drogado, pero puede suceder. El hecho es que ni siquiera debes pensarlo, ya que sustancias como el alcohol o drogas afectan la normal circulación de la sangre en el cuerpo, lo cual puede verse reflejado negativamente en el sangrado. En realidad, si escogiste al tatuador adecuado, este no va a tatuarte ni ebrio ni drogado, pero por si acaso, ya sabes que no debes hacerlo. Séptimo consejo, identifica qué tan resistente eres al dolor. El dolor importa, puesto que es una parte inherente a la práctica del tatuaje. Dependiendo del umbral del dolor de cada persona, se podrá trabajar con un margen mayor o menor de tiempo en las zonas corporales. La crema anestésica es un producto medicamentoso y por lo tanto, como técnicos y no facultativos, no la aplicamos en ningún caso, solo productos cosméticos autorizados para el tatuaje. Octavo consejo, usa ropa cómoda. Dependiendo de dónde te tatúes, te conviene usar ropa que te permita un fácil acceso a esa parte del cuerpo. Si te tatúas la pierna, no uses jeans ajustados. De igual forma, si el tatuaje es grande, estarás en la camilla o silla por mucho tiempo. Así que por tu bienestar, usa algo cómodo. Noveno consejo, no seas demasiado tacaño. Estoy seguro que no quieres que tu primer tatuaje termine compartido por 2 millones de personas en Facebook como el tatuaje más feo que han podido ver. Ve a varios estudios y compara precios. En estos casos lo mejor es elegir una tienda dando prevalencia a las habilidades de sus tatuadores, su experiencia y el cumplimiento con los estándares de salud, en lugar del precio. Existen casos donde se han transmitido enfermedades al usar las mismas agujas. Recuerda, al final, lo barato puede resultar caro. Décimo consejo, pregunta. No tengas miedo de hacer preguntas, preguntas y más preguntas. Un buen tatuador contestará cada una de ellas y se tomará el tiempo para asegurarse de que estás cómodo antes de que comiencen el proceso del tatuado. Si no te sientes satisfecho con sus respuestas o no las entiendes, o si te parece sospechoso, es mejor que te vayas a otro estudio de tatuaje. Ya sabes, antes de hacerte tu primer tatuaje, pregunta. Y estos han sido los 10 consejos antes de hacerte tu primer tatuaje. Y ya sabes, si te gustan estos videos, no te olvides de suscribirte a Golden Tattoo y darle like a los videos. Así nos estarás ayudando a hacer más contenido de este tipo. Si te gusta la tinta y los tatuajes, este es tu canal.